Bien, pues nos encontramos aquí en San Miguel el Alto, en un taller de fabricado de cantera. El proceso de todas estas piezas que ustedes van a poder observar inicia desde la extracción del subsuelo. Afortunadamente aquí en San Miguel podemos sentirnos privilegiados por contar con una cantera en casi la mayor parte del subsuelo de la zona urbana y gran parte también de la zona rural. Nuestra cantera tiene unas características muy especiales. Primero, el color. Es un color rosa que tiene una tonalidad muy agradable. Es una tonalidad que juega con cualquier otro tipo de material, como puede ser madera, herrería, etcétera. Al igual que juega también con cualquier tipo de color, preferentemente los coloniales. Después de extraída del subsuelo, llega a taller en forma de bloque o bloque. De ahí va a lo que es ya el escuadrado, a darle las primeras formas. Para ello utilizamos parte maquinaria, parte también a mano, con herramientas como pueden ser la famosa picadera, como puede ser la barra, cinceles, cuñas, marros, etc. Posteriormente, ya una vez que se le da la primera forma y se le dan las medidas requeridas para obtener el producto también que se requiere, bien, pues a partir de ahí entra lo que ahora sí viene a ser propiamente la mano artesanal del hombre. Es cuando entra en función el artesano sanmiguelense, de los que contamos afortunadamente con muchas personas dedicadas a este mismo ramo y además con mucha calidad en sus trabajos. De ahí, ¿cuáles son los productos? Bueno, pueden ser muy variables. Los productos hacemos aquí desde columnas, por ejemplo, para construcción, fuentes de ornato de diferentes estilos y formas, balaustradas para las escaleras, para los balcones. Hacemos también fachadas completas. Aquí estaríamos hablando desde los marcos para las ventanas y las puertas, las pilastras, estaríamos hablando también de las cornisas, etcétera. Entonces, podemos decir que este material se pudiera dividir en dos, en artesanal y de construcción. El de construcción, repito, es para las fachadas no solamente de casas, habitación o edificios, también de templos. Parece ser que aquí en nuestro taller pues se especializa un tanto en templos, puesto que mi padre, que fue el propietario por más de 70 años de este lugar y que fue el maestro prácticamente de todos los que ahora nos dedicamos a esta actividad, pues él parece ser que dedicó mucho más tiempo a la construcción de templos. Prueba de ello, tenemos el templo que tenemos aquí anexo, que tenemos aquí al lado, que es el dedicado a la Santísima Virgen Guadalupe, con una cúpula exquisita que pues tiene un estilo netamente clásico, con un columnaje muy bien definido y pues eso entre muchas otras obras. Bien. Entonces, decíamos que aquí podemos hacer prácticamente todo lo que se pueda hacer con cantera. Si nos vamos a otra área también del labrado, pues encontramos que podemos hacer los bustos de personas o de personajes también. Entonces, pues no nos queda más que hacerles una muy, muy, muy de veras atenta invitación para que conozcan nuestro pueblo, que conozcan San Miguel, que conozcan su arquitectura, que está basada precisamente en la cantera como material de construcción, a la vez como material de ornato. Vengan a San Miguel el Alto, no se van a arrepentir y van a encontrar piezas seguramente a su gusto para su casa, ornatos interiores o bien en sus exteriores para modificar, remodelar, reconstruir o construir su casa.